acá en Expoartista 2012, uh-huh. exponiendo en el Centro Cultural Borges. Te felicito. Gracias. Una vez más. Y un año glorioso. Sí. Ha sido un año glorioso, Estela. Uh-huh. Miremos la cámara porque yo quiero que vean a este talento que es un símbolo del OM. Es un síndrome de la tranquilidad, de un montón de cosas y del talento. Gracias. Estela, el año pasado se vio como que medio truncado y no pudiste ir a un premio y a una muestra que arrancaba en México. Sí, una bienal. Una bienal en el sí. tiempo de que presentaste un arte textil. Sí. Sin embargo, se tradujo todo eso como que parecía, se cerró una puerta en ese momento, era en ese momento, porque uh-huh. después se abrieron miles de puertas, sí, y sí. muchos galardones, uh-huh. En el Rayo, en la Sociedad Argentina de Artistas Plásticos, como acuarelista, y además también en arte textil. Sí, sí, fue muy interesante. Todo lo que fue pasando. Un poquito, vos uh-huh. estuviste en el Museo Hernández. Sí, también, en muestra textil. Fue muy agradable. Me gusta mucho todo lo que hago en arte textil. Es una combinación de... en lo que utilizo una combinación casi de toda mi obra. Sí, sí. Y cosas nuevas como hilos, tramas, encajes, sí, sí. papel, que el papel es muy importante. Sí. Y me siento muy bien. Trabajando con todo eso. Ahora estoy en el Museo Rayo con obra también. Es muy interesante también toda la... Habiendo sido seleccionada también con arte textil. Por eso que yo decía, de una punta a la otra, de alguna manera las cosas se han abierto en una forma muy increíble. Sí, sí, muy increíble. Muy increíble. Es agradable realmente cuando pasa eso. Después de un momento que fue como un poquito feo el año pasado, bueno, es como un volver a vivir y hacer un resurgimiento. Claro. Esto mío me fascina, porque es lo que hago con más ganas. Pero aparte, tu trabajo no es solamente el de acuarelista, porque vos además trabajás una especie de técnica mixta uh-huh. en la cual haces un gofrado, muchas veces con volcados de papel, y papeles pintados por vos, es decir, primero... pintado, a ver, contanos un poquito cómo es la técnica, porque es algo muy distinto lo que pasa y sale que, de lo común. Sí, yo trabajo con mis obras, las que resignifico en acuarela y ahora en todo lo que es la parte de arte textil, y en grabado, estoy trabajando con gofrados que hago, primero realizas la obra y luego haces el gofrado sobre las hojas y después le doy mis toques de acuarela. O sea, en todo utilizo todas las técnicas. Sí, y también estoy trabajando en grabado. Sí, es lo que te iba a decir. Sí, en grabado. Sí, en grabado, grabado y monocopias. Grabado y es monocopias. Muy interesante lo que es grabado y monocopias. Sí. O sea, la inventiva es lo que hace que... No sé, que se van desarrollando las obras de una manera especial. Aparte has participado también en diversas ferias internacionales. Sí. Y bueno, es bastante importante. Has expuesto en arte clásica. Sí. El año pasado también estuviste acá. Es decir, de alguna manera estás cada día más con un sobresaliente y no solamente eso, sino que ahora a otro continente. Lo que pasa, claro, que la culminación de todo esto del arte textil ahora es muy importante hoy, que es día 10, estoy inaugurando en la Galería Kitai en Tokio, Japón. Tokio, Japón, con pequeño formato de arte textil. Claro. Con tres obras de pequeño formato. Sí, aparte esas obras, porque me tocó conversar con vos personalmente y aparte cubrir la nota en la cual fue seleccionada en la Sociedad Argentina de Artistas Plásticos. Sí. ¿Te acordás?
princesa, sí, ahora que sí, vos la mirabas, estábamos diciendo, sí, ponete, sí, porque es tan bella, sí, y te tomé, sí, una nota, sí, una foto preciosa, sí, sí, o sea que tomó un vuelo propio, uh-huh, fue muy... Pero aparte no solamente eso, ¿eso uh-huh vino de dónde? Del Cusco. Ah, sí. Lo pasa, claro, que los atrapasueños utilizados para hacer esas obras los traje de Cusco. Claro. Y desde allí vinieron y bueno, luego comenzó... fueron pensados en ese momento para hacer una obra. No tenía idea de lo que iba a ser. Y surgió, sí, esto. Que fue, y es justo lo que eligieron ellos ahora. Sí, aparte también, sí, ha participado... ¿Cómo se llamaba esa casa tan linda? Tan hermosa en que fuimos, que un embajador te compró 4 obras. Ah, sí, 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 en una subasta que hubo de arte en Punta Chica, en Arte Ayuda. Arte, sí, Ayuda. Arte Ayuda. Que digo, fue muy importante el año pasado también. Sí, bueno, sí, entre el año pasado y este año, digo, uh-huh, yo, ha sido, en general los artistas argentinos han tenido como una movida, sí, es decir, nos vamos moviendo como uh-huh que todo va muy rápido, uh-huh, ¿no? Sí, todo muy rápido. Muy rápido. Muy rápido. Y nos alcanzamos, sí, a sobreponer. Uh-huh, uh-huh. Pero... todo muy rápido. Pero trato no sé, cómo de saborear un poquito cada cosa, porque sí, si sí no es demasiado. Ahora y uno exponer, se siente, sí, 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 como que te avasalla toda la rapidez. Sí. Uh-huh. Realmente ha estoy, sido... pero fue, estoy muy feliz, me dio mucha felicidad todo. Sí, y aparte, sí, tengo entendido que hiciste un viaje importante a Italia, sí, de donde seguramente... Sí, ya... también. Muchas cosas surgieron, que tengo proyectos y mucha cantidad de cosas, de proyectos dibujados, pero todavía no realizados porque no me da mi tiempo. No, no, es verdad. No puedo, pero muchas cosas para hacer, sí.